19 años en los cuales el Señor nos ha permitido ver muchas bendiciones. Yo creo que cada uno de los miembros de esta congregación tenemos testimonio donde el Señor nos ha bendecido aquí, ¿verdad? Por favor, póngase de pie y dé un grito de júbilo, porque esta es una fiesta para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si el frío lo tiene tu oído, muévase y entre en el calor del Espíritu Santo. Que aquí el frío no va a ser ningún impedimento para darle la gloria al que la merece, ¿verdad? Bueno, Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por esa misericordia tan extraordinaria que nos rodea. Te damos gracias porque sabemos que es por ella misma que esta tarde nos permites estar reunidos, Señor, en un mismo sentir, Señor, en un mismo pensar, con el mismo anhelo, Señor, de deleitarte. Que hoy, Señor, cada miembro de nuestro cuerpo pueda expresar lo que tú provocas en nuestros corazones. Que hoy nuestros labios, Señor, puedan dar frutos de labios que confiesen tu nombre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que desde ya, Señor, este sea un lugar propicio donde la presencia de tu Espíritu Santo se derrame con poder y autoridad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos desde ya, Señor, que la nube de tu gloria se posa sobre este lugar y con cosas extraordinarias oiremos, veremos y hablaremos, Señor. Que hoy, Padre, es el día en el cual tú has predestinado, Señor, que estemos en tu casa para darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque eres el único digno de gloria, el único digno de alabanza, Señor. Que hoy, Señor, como un único cuerpo, Señor, nos podamos presentar delante de ti, Señor, gozosos, alegres, Señor bendito, por esa misericordia y ese amor tan extraordinario que de continuo nos das. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hoy, Señor bendito, nuestro corazón pueda estar dispuesto para poder recibir lo que tú has destinado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Precisamente leía un verso que dice, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos vienen dispuestos a hacerle fiesta al Señor? Nosotros tenemos entendidos que hoy venimos a una celebración por un año más, pero antes que todo venimos a celebrar a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, que es digno de gloria, es digno de honra. Amén. No quiero que te tomes un minuto solo para pensar, que traigas a tu memoria algo que el Señor ha hecho en tu vida. Muchos de nosotros quizás ni siquiera estuviéramos en este lugar si no fuera por su mano poderosa, hermano. Amén. Y muchos quizá no estaríamos en una iglesia, pero solo me va a tomar un minuto. Dice Efesios 2, en algunos de sus versículos, no lo voy a leer todo. Dice: en cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y dice el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por tu gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Amén. Y muchas veces, quizá a la manera del pródigo, el Señor tuvo que esperar para que nosotros nos acercáramos a Él, pero Él nos anhelaba que regresáramos a Él. Amén. ¿Y qué pasó cuando regresó el pródigo a casa? ¿Qué hubo? A ver si saben. Una fiesta. Amén.
Eso es lo que venimos a hacer hoy, agradecer al Señor por su obra en nuestras vidas para hacerle fiesta a su nombre. Amén. Thank you.
fiesta y baré. Para hacer una fiesta, ¿qué le parece si hacemos vida a lo que estamos cantando? Amén. Sea una fiesta esto al Señor. Peleas mis batallas, tú peleas mis batallas.
del pacto, llevando el arma del pacto. Júbilo, yo te le daré. Llevando el arma del pacto, proclamando tu nombre, con santero y danza, alzo mi voz con alegría. El pacto, llevando el arca del pacto, júbilo, yo celebraré. Llevando el arca del pacto, proclamando tu nombre, con pandero y danza, alzo mi voz. Thank you.
todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Para cantar esto se necesita estar en un mismo sentir, porque su mano no puede estar haciendo algo distinto que el pie. Y si nosotros somos un solo cuerpo, estamos diciendo todo mi ser te glorificará. Necesitamos estar a una. Amén. Entonces pregúntele al hermano que viene a la par. Viene a la par. Hermano, ¿tú has venido a hacer fiesta como yo? Todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Sube.
Josué fue decirlo. Lucharé y conquistaré delante de mi rey. Señor, hacer fiesta a tu nombre. Hemos venido también a decirte, Señor, que nuestro anhelo, Padre bendito, es de la estatura del varón perfecto, oh Dios. Thank you.
enamorarte, amado mío, con esta canción. Quiero ser para ti un íntimo adorador. Quiero que me llenes de tus besos y de tu amor, porque nada importa más que tu presencia. Quiero llegar a donde tú
nuestras manos todos, por favor. Yo creo que hay gente aquí que no está aprovechando la atmósfera que hay en esta casa. Podrás abrir tus ojos espirituales y ver la atmósfera que ha entrado a esta casa. Te aseguraría que el que está enfermo sabría que hay sanidad. Vamos, levanta tu mano y adora. Algo está pasando en esta casa ahora. Se está moviendo un espíritu de fe. Una fe que cree en lo imposible. Una fe que va más allá de solo estar reunido. Levanta tu mano y adórale con todo tu corazón. Este es el momento preciso. Este es el momento clave. Aquí cayendo su amor. Vamos, vamos, iglesia. Vamos, 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 vamos. Adórele, adórele, adórele. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Levántalo. Espíritu y su alma. Vamos, créale, 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 créale. Hay una palabra para esta casa. Hay una palabra para este pueblo. Tiempo de refrigerio. Papá, aquí estoy, con todos los problemas del mundo, pero aquí estoy, con todos los errores que pude haber cometido, pero aquí estoy, mi voz no sirve para cantar, pero aquí estoy, no tengo cómo presentarme ante ti, pero me atrevo hoy a estar frente a ti, misericordia pido, vamos, vamos, clave. Hay una impartición de los dones del Espíritu ahora. Hay una impartición de los dones del Espíritu. El fuego del Señor se mueve en este altar. Tu cuerpo no va a aguantar tanta presencia. Se pudren los yugos a causa de la unción. Te adoramos. ¡Woo!
dones de fe, dones de sanidad, dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de profecía. A alguien Dios lo está empoderando acá. A alguien el Espíritu lo está empoderando acá. ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego del Espíritu! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Mi alma te alaba! ¡Mi alma te adora, Cristo! Santísimo, entre el lugar santísimo. Espíritu ahora, por favor. Hay una impartición de dones esta noche tremenda. Comience a usar sus lenguas. Comience a decirle: aquí estoy para lo que tú quieras. A alguien se le está otorgando el don de sanidad acá. Alguien está recibiendo el don de fe. Hay impartición. Hay una atmósfera como la que envolvió a Saúl, porque era una atmósfera profética y él comenzó a profetizar. Alguien aquí va a comenzar a usar los dones del Espíritu en esta hora. Ahora en el nombre de Cristo, como le dijo el profeta Samuel, ve y métete en medio de esa guarnición de profetas. Y cuando el Espíritu hayas estado en ti, pide lo que quieras. No sé si alguien está entendiendo la palabra, pero ahora que el Espíritu se está moviendo, agarra la palabra y pide lo que quieras. Silencio ahora, quédese ahí siendo ministrado por el Espíritu Santo, por favor. No le diga nada, solo reciba ahora. Hay fuego del Señor. Este es un hablar entre él y usted. Usted ya le habló, ahora deje que le hable. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Gracias. Thank you.
exaltamos su amor. Bendito seas. Gracias. Gracias, 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 Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Santo, 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 santo. Bendecimos tu nombre, Señor, gracias. Santo y maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Vamos a dárselo más fuerte, Él se lo merece. Que pueda, puede ir tomando su lugar y le dejo el tiempo. Mis hermanos pueden bajar. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? Ay, Dios, hermanos, ese amén no llegó ni al techo. ¿Cuántos están realmente gozosos? Cuando uno está alegre, cuando uno tiene gozo de verdad en el corazón, yo creo que uno es capaz de expresarlo con todo su cuerpo. Yo soy una persona que muchos me dicen que soy muy expresiva porque hablo mucho con las manos e incluso esté contenta, enojada, siempre lo demuestro, no soy capaz de ocultarlo. Así que esta noche, si usted de verdad está gozoso, está alegre, dé un grito de júbilo, pero que llegue hasta lo alto allá con el Señor. No, hermanos, están muy tardados. Otra vez, un grito de júbilo para el Señor. Dele fuertes palmas al que vive y al que reina. Nuevamente le damos la bienvenida a todos aquellos que no estaban cuando dimos el inicio, al inicio. Le damos la bienvenida al Pastor Meme y a cada uno de los miembros de su familia. Sean bienvenidos a Fuego Santo, aquí se les quiere demasiado.
y esperamos que el Señor los bendiga y los use en su palabra. Amén. Pónganse de pie porque ahorita llegó el momento más importante. No porque el ministerio esté interesado en cuánto usted va a echar en el alfolí, sino porque es donde usted de su corazón va a depositarle al Señor. Este es el momento donde su corazón va a estar probado para ver cuánto usted le da al Señor. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias nuevamente, Señor, porque eres tú el que respalda cada uno de los puntos en este servicio. Te damos gracias porque nos permites gozar y deleitarnos de una presencia tan exquisita y maravillosa, Señor. No hay palabras, Padre, que puedan expresar esa gran gratitud que tenemos en nuestro corazón al ser llenados con esa presencia, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, porque esta noche nos permites estar aquí dándote, Señor, y depositándote algo de lo mucho de lo cual hemos recibido de ti, que hoy de gracias damos, porque de gracia hemos recibido de tu mano poderosa. Te presentamos estas ofrendas, Señor, estos diezmos y cada una de las aportaciones que tus hijos, Señor, no solo como obediencia, sino en señal de amor, Padre, la darán. Que puedan subir delante de ti, Señor, con un olor fragante, con un olor agradable delante de ti. Que hoy tú puedas escudriñar lo más profundo de nuestros corazones y ver, Señor, la intención de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que eres tú el que juzga cada uno de nuestros corazones. Te pedimos también, Señor, por cada una de las personas que van a aportar esta noche, Señor, que tú les bendigas, Señor, y le retribuyas con ganancia, Padre, cada una de las aportaciones que depositan para bendecir al ministerio. Pedimos también, Señor, por la palabra que sea guiada por tu Espíritu Santo, que cuando tu siervo, Señor, pare, no sea él hablando palabra humana, sino sea tu Espíritu hablando a través de él. Que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil, Señor, para que la semilla que tú vas a implantar en ellos, Señor, pueda germinar y dar el fruto deseable para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Pueden pasar, mis hermanos. Yo quiero que con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso recibamos al pastor, el profeta Manuel Orellana, por favor. El tiempo es suyo, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Creo que es por demás preguntarle cuántos están alegres. Pero he visto que usted tiene alegría. ¿Cuántos tienen alegría? Vuelvo a preguntar cuántos son alegres acá. La Biblia dice que hay alegría en la casa del justo. ¿Cuántos quieren esa alegría en su casa? Y yo les traigo un mensaje de parte de Dios que el Señor me dijo, dile al justo que le va a ir bien. Así que yo no sé cuántos justos hay acá, pero el Señor dice que le va a ir bien. Eso ya no me pregunte a mí cómo, porque solo Dios es el que sabe cómo va a hacer para que a usted le vaya bien. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer que le vaya bien? Póngase de pie, por favor. Hay una atmósfera acá bien fuerte. Yo podía discernir algo precioso acá, ahorita que estábamos en la adoración, desde que entré a la alabanza, hay una atmósfera bien especial. Y yo creo que esa atmósfera, por lo que yo pude discernir acá ahora, trae un cambio de temporada. Así como el clima ahorita, que usted está viendo que hay un cambio tremendo, así viene un cambio de temporada para esta casa. Y el Señor me ha mandado a dar el arranque de este asunto. Entonces, pastores, prepárense porque viene una temporada magnífica, una temporada donde van a conocer no solo de oídas, sino de vista el poder de Dios. No sé si alguien está entendiendo acá, pero aquí van a comenzar a ver milagros sobrenaturales, milagros fuertes. Esta casa, más que una iglesia, será un centro, será un epicentro del movimiento más glorioso de todo este lugar. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que ha sabido sacrificar. Y el Señor me hablaba de algo, si tú supieras lo que han pasado en estos días, te enterarías de que no por gusto están acá. Yo no sé qué está pasando acá, hermano, pero parece que Dios se agradó con ustedes. No sé si me está entendiendo, Dios está agradado con ustedes. Wow. Es que lo que se ve aquí en el ambiente profético está grueso, pastor. Yo no sé quién ha estado clamando por la gloria de Dios en este lugar, pero ya está estableciéndose acá la gloria de Dios.
Y el Señor dice, no se preocupen por lo que hace falta, yo proveeré y alcanzarán el objetivo. Porque quien los ha puesto para llevar esta obra soy yo, dice el Señor, y no es el hombre. Hay fuego el Espíritu de Dios. No sé si me va a dejar predicar el Señor. Santo. Pude ver entrar hombres acá que vienen con la comisión y con la asignación de traer provisión, pastor. Y el Señor me dijo, yo voy a mover porque dentro de casa no se quieren mover. Entonces yo haré que se muevan los de afuera. ¿Alguien está dispuesto a ser bendecido acá? No, yo no le vengo a hablar de Dios por su ofrenda, fíjense. He entendido algo. Y yo creo que Dios nos está dando una revelación en los últimos tiempos. Que Él a la fuerza no quiere nada. Quiere corazones voluntarios. ¿Cuántos corazones voluntarios hay acá? Levante su mano, por favor, antes de entrar a la palabra. Espíritu de Dios, sé que estás acá. Sé que te mueves acá, Señor. Wow. Sé que te mueves acá. Hay una unción preciosa acá. Oh, fuego del Espíritu de Dios. No sé por qué, pero se está marcando un antes y un después para este ministerio. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Hay un mover del Espíritu Santo bien fuerte acá. Sopla Espíritu. Esto está como los valles, el valle de los huesos secos. Había un total silencio. Y de repente el Señor le dijo al sacerdote convertido en profeta: profetiza. Yo no sé qué va a pasar hoy acá. Llámamela, porfa, Gali. Miraba el ministerio de alabanza, no los conozco. Los que están aquí, porque como que son invitados, me imagino. Pero hay algo que se va a mover en ustedes, muchachos. Pero Dios va a fundir al ministerio de alabanza y danza de esta casa hoy. Fíjate que vos sos un loco desesperado por la presencia de Dios. Sos un loco. No sé por qué estás muy desesperado por esa presencia. Yo quisiera que todo el ministerio de alabanza de esta casa fuera como este muchacho. Porque cuando pasaste, el Señor me dijo, Él es el que causa un rompimiento, el que provoca el rompimiento. Te vas a mover en una atmósfera profética bien fuerte y prepárate para profetizar cuando estés ministrando. Hay una unción muy, muy especial esta noche acá. Galilea, ¿dónde estás? Ven, suéname el shofar, por favor. Porque de repente el Espíritu dijo: sopla, llama al Espíritu de los cuatro vientos, y estos huesos van a vivir. Esos cuatro vientos van a soplar hoy acá. Cobran ánimo, cobren vida, cobren fuerza,
y cobren aliento. Viene un despertar de la juventud a esta casa. Viene un despertar de la juventud a esta casa. Jóvenes con asignaciones proféticas. Jóvenes con asignaciones evangelísticas. Porque como Ezequías, así te extendí la vida, así extendí tus años, dice el Señor, porque no partirás sin antes ver la promesa cumplida. Y aunque hoy pareciera que está difícil, aunque hoy pareciera que está siendo imposible, tu fe se está levantando. Y te lo digo cuando de repente no miras nada. Qué ironía de la vida, que la fe se levante cuando no se mira nada. Pero tienes un Dios que llama las cosas que no son como que si fuesen. Y que la fe es aquella certeza de lo que se espera, es aquella convicción de lo que no se ve. Y ya viste con tus ojos espirituales terminado. Por eso te di diseño. Yo, dice el Señor, no le doy diseño a alguien que no le voy a proveer para que lo cumpla. Toca los Espíritus Santos, manso. Cada día como que se agranda más el proyecto. Y dice: Señor, pero yo quería algo pequeño. Es que Dios no es Dios de cosas pequeñas. ¿Me entiendes? Esa palabra, Toshabahim, es bendito seas, profeta. Hay un fuego del Espíritu Santo acá. ¿Alguien quiere ese fuego? Levanta su mano, levanta su mano. Te voy a cambiar las estaciones, dice el Señor, y voy a acelerar los tiempos, porque se van a deleitar con lo que yo voy a hacer en ustedes. Se levantó Sanbalat y se han levantado para detener la obra. Se han levantado para detener la obra. Pero lo que se les olvida a los Zambalá es que esto no es cosa de hombres. Esta es cosa mía. Bien me dijiste, Señor, si yo no quería nada. Si yo no quería. Pero no te estás moviendo en lo que tú quieres, sino en lo que yo quiero, dice el Eterno. Vamos, iglesia, este es un momento especial. Hay fuego de su espíritu acá. A unos servidores, agárrense, porque esto se va a poner ahorita fuerte. Yo no sé si el Señor me va a dejar predicar, pero lo que el Señor me estaba mostrando acá era muy fuerte. Y el Señor me decía: vas a marcar que de aquí en adelante comienza una temporada, y diles que el 2024 yo los meto a la temporada que he deseado para ellos. Quien ha creído, quien se ha sujetado y quien ha obedecido se deleitará con esa temporada que traigo para esta casa, dice el Señor. ¿Alguien le puede creer a Dios acá? Barra, barra.
si hasta aquí has hecho cosas tremendas con el equipo que yo te he dado, dice el Señor, prepárate para lo que traigo el 2024. Y antes de que se termine este año, amada mía, te dice el Eterno, yo te voy a sorprender. Porque en tu habitación levantaste un clamor que lo puedo escuchar ahora, y que dices: Señor, si realmente tú estás en este proyecto, no permitas que mi esposo se desgaste. No permitas. Y dice el Señor: ten paz, porque le he prolongado la vida y les proveeré todo. 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 Hay fuego del Espíritu de Dios. Oh. Mi alma te alaba, oh Señor. Servidora, levanta su mano, ahí donde está. Levanta sus manos, ahí donde está. Toca los Espíritus Santos. Parece que ustedes tienen un pastor que Dios está desafiando de una manera sobrenatural. Y cuando Dios desafía a un hombre de una manera sobrenatural, se quedan los que son de la atmósfera sobrenatural. Avanzan los que creen en lo sobrenatural. Y reciben bendiciones sobrenaturales los que se atrevan a creer. Yo bendigo tu vida porque estás creyendo. Si hubiese alguien aquí que no, lamento decirle que no vas a poder recibir. Va, toque los Espíritus Santos y mover fuerte. Aún los más cercanos, de entre ellos algunos, no han creído. Y han lanzado los dardos. Pero de cierto, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto, te digo, te digo, dice el Señor, que no te dejaré. Esa obra está en mis manos. Porque no es por lujo. No me la pediste. Al contrario, me dijiste: es demasiado. Esta madrugada le pedí al Señor mucho. Ya el Señor ya me había dado la palabra para acá. Pero había una gran necesidad. Y podía yo discernir algo fuerte que viene para esta casa. Yo le decía al Señor: ¿qué es lo que tú traes para ellos? Y en estos días, antes de que se termine este año, Dios trae un avivamiento para acá. No sé quién lo crea.
pero ustedes lo van a vivir en estos días que vienen. Era un avivamiento sobrenatural, como lo que sucedió en el Pentecostés. ¿Ha leído usted lo que pasó en el Pentecostés? Dice que vino un de repente. ¿Qué es lo que vino? No. Estuvieron 10 días encerrados. Eran como 500 personas. 380 se desesperaron. Se afanaron. Dudaron. Pero 120 se quedaron. Porque creyeron. Confiaron y recibieron. Esto no es para el que quiere, esto es para el que llegue, para el que lo alcance, para el que persevere hasta el final. Yo lo felicito, son 19 años. Cada año se le agregan 365 días de misericordia. Pero ustedes van a entrar al número 20 con un avivamiento. Y yo me fui a buscar esto y me encuentro que en Hechos capítulo 2, que es donde está el derramamiento, el avivamiento, el primer avivamiento que se dejó venir y del que muchos hablamos, pero el Señor está hablando ahora de un avivamiento de los últimos tiempos, donde dice Joel que toda carne va a ser impactada por la presencia, los niños, los jóvenes, los ancianos. Todos serán impactados aquí por una atmósfera tremenda del Espíritu. Y lo voy a decir con mucho respeto hacia todos los que podamos estar viniendo a predicar acá, que somos ayos nada más. Pero usted no va a necesitar de ningún invitado. Le va a bastar con la mismísima presencia del Espíritu Santo acá. Va a haber gente acá que va a venir cuando el templo esté vacío, pero va a encontrar una gloria tremenda en esta casa. Porque el Señor fue tan claro en decirme, yo restauro el altar, yo restauro, y a través de él me moveré en señales, prodigios y maravillas. Yo le decía al Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y me encuentro que cuando está el avivamiento, en Hechos capítulo 2, suceden tres cosas. O sea, Dios usa tres elementos, tenga conmigo tres elementos. La gente se asustó, amado. La gente se asustó cuando llega y pasa a la par del lugar donde estaba el aposento alto y empieza a escuchar cosas que jamás había escuchado y comienzan a ver cosas que jamás habían visto. La gente comenzó a ver por las puertas, por las ventanas, por los agujeros, no sé por dónde, pero comenzaron a ver dentro de ese lugar, dentro de ese recinto. No gente haciendo un servicio, no gente haciendo un culto común y corriente, no gente llevándose por una agenda, sino que encuentran un grupo de gente perdidos en algo que ni ellos podían explicar. Decían, no sé qué está pasando ahí. El que era chino escuchaba hablar en chino. El que era árabe lo escuchaba, estaban loqueados. Y todos se asustaban y decían, ¿qué está pasando ahí? Y con todo respeto, muchachos, no había una banda, no había un grupo de alabanza. No había alguien predicando. De hecho, de entre los que estaban ahí, ahí fue donde se levantó. ¿Se imagina Pedro su primera prédica? ¿Usted ha oído hablar algún bolito? ¿Alguien ha oído hablar algún bolito ahí? Aparte de escucharse usted mismo. Cuando un bolito habla, a veces no se le entiende. Cuando uno habla con un bolito, uno está ahí, ¿qué? ¿Qué? Ahora, la Biblia dice que ellos estaban tan embriagados que estaban hablando otras lenguas. Ahora imagínense, Pedro acá, y no había ni micrófono.
Pero Dios usó tres elementos para poder hacer de Pedro. Porque, hermano, ¿sabe qué es el problema? Que nosotros estamos confundiendo el avivamiento. Ay, no quiero irme mal. O sea, yo no sé por qué Dios me manda a mí como que a bajar de la nube a la mar. El evangelio es poder. ¿Cuántos creen que el evangelio es poder? Y que por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Pero si usted le echa un poco de retroceso, le mete la reversa al carro y nos vamos un poquito atrás, unos 30, 40 años atrás, encontramos un evangelio que era muy duro. Un evangelio donde las mujeres, si usted en tacón, tenían que entrar así, mi hermano, para tener reverencia. ¿Me está entendiendo? Donde los hombres en un lugar, las mujeres en otro lugar. Y fíjese que yo no entendía esa onda. Pero los judíos tienen esa costumbre. Los judíos ponen a las mujeres en un lado y las tapan, hermano. Les ponen un cancel ahí para que no las miren. Y el lugar donde sientan a las mujeres es como que esta fila son solo de mujeres y estos dos son solo de hombres. Porque según la costumbre judía, el hombre es el que más asiste a la sinagoga. Y aquí, si contamos, hay más mujeres que hombres. Y en todas las iglesias es así. O sea, al hombre le falta carácter de siervo e hijo de Dios. Pero bendigo a los hombres que están acá en esta hora. Dale un fuerte aplauso a estos varones que están acá. Entonces Dios usó tres elementos, que eso es lo que quiero hablarle rápidamente acá. En Hechos capítulo 2 dice, en el verso 2, y de repente, diga conmigo, de repente vendrá. Toca el que está a la pared, dígale, de repente viene. ¿Sabe qué es eso? Porque ellos estaban desesperados esperándolo. Y estaban así como que, mires, como hay lugares donde a veces nos están esperando a nosotros con tantas ansias y a veces, hermano, cuando uno llega, pues es su manera que lo reciben como acá. Les agradezco mucho. Porque usted está, y hay un no, de repente viene. Ya va a venir. Y este profeta nunca viene. Entonces, cuando Jesús les dijo, váyanse allá a Jerusalén. Y allá esperan que llegue la promesa. Cuando nosotros le preguntamos al pueblo de Dios, yo no es que me enoje con los profetas, con los pastores, no. Pero a veces dicen, las promesas que el Señor te está dando, la gran promesa es el Espíritu. Y con Él viene todo lo demás. Pero como no nos hemos abalanzado sobre el Espíritu, nosotros queremos lo que hay dentro de la piñata sin abrazar la piñata. Entonces, el centro de todo es el Espíritu. Usted abraza el Espíritu, el bien y la misericordia lo van a seguir. No se preocupe lo demás. Mientras el Espíritu está con usted, ya la hizo. Hechos 2 dice: y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que llegó? ¿Una ráfaga de qué? ¿De qué? Entonces el primer elemento que usa es el viento. Y viene un fuerte viento para esta casa. Yo le voy a hablar de esos tres elementos porque fue lo que el Señor me mostró que viene para esta casa. Y lo primero que viene es un fuerte viento para esta casa. Viene un aquilón del Espíritu para esta casa. Viene un remolino del Espíritu para esta casa. Y va a ser un de repente que va a sonar. Y se van a asustar. Hoy le digo, mire, aunque yo se lo esté anunciando hoy, se van a asustar. Y van a decir, pastor, es el clima. No es el clima, es el poder del Espíritu que está entrando a esta casa y la está comenzando a transformar. Ahora, existen palabras asociadas a viento y una de ellas es soplo, aliento y altura. Yo no le vengo a hablar a decir, ustedes están muertos, fuego santo, están. No. Pero hay algunos que parece que ya están agonizando. Y ese viento les va a dar aliento de vida. ¿Sabe cuál es el aliento? El soplo es. El aliento es. Y ese.
se asocia con el Ruá. ¿Y sabe qué es el Ruá? Es el Espíritu. Entonces el Señor dice: les voy a dar nueva vida, nuevo aliento. Alguien tiene que gozarse acá, porque cuando el diablo pensó que te había matado y que te había destruido, cuando el diablo pensó que ya estabas para ser cafeteado, alguien tiene que entender y decir que la muerte no te puede tocar si no le da la autorización Dios. Pero Dios ahora manda decir: te doy vida. Eso es lo primero. Y segundo, porque eso fue que yo estaba impactado, es: te va a llevar a las alturas. ¿A dónde te va a llevar? David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde iba a alzar los ojos? Porque él estaba viviendo en una atmósfera terrenal. Las águilas, cuando van a emprender su vuelo, no usan sus alas. Las águilas se van a lo más alto de una montaña, lo más alto, el pico, y esperan que haya una ráfaga de viento y se dejan ir. ¿Alguien me está entendiendo acá? El Señor no te quiere abajo de la montaña, te quiere arriba de la montaña. Y cuando venga el mover del Espíritu, como le dijo Samuel a Saúl, pide lo que quieras, lánzate en esa atmósfera que de seguro te va a ir bien. No sé a quién Dios le está hablando acá ahora. Aleluya, lánzate con tu proyecto, lánzate con tu negocio, lánzate con lo que quieras, porque cuando te abandonas en las manos del Espíritu, Él es el que te guía, Él es el que te lleva hacia... Hay alguien que tiene que entender aquí la palabra. Pero tienes que escalar esa montaña. Entonces yo veo el viento de Dios, Señor. Ahora, mire, pues cuando el viento del Espíritu Santo sopla sobre nuestro espíritu, le da una atmósfera nueva. Usted viene con un calor y de repente aquí encuentra el ventilador, y yo me pongo abajo del ventilador, y usted siente sabroso. Entonces cuando la esté persiguiendo la aflicción y todo, corra a la atmósfera del Espíritu. ¿Me está entendiendo alguien acá? Llegue con él y le diga: perdón, es que yo solo a la par tuya puedo sobrevivir, porque encontré que bajo el abrigo del Altísimo estaré seguro. No sé si alguien está entendiendo acá, que bajo sus alas yo estaré con... Ah, no, yo no sé a quién Dios está hablando acá, pero si te trajo a este aniversario y si te trajo a esta casa, es porque de aquí saldrás con nuevas fuerzas, con aliento de vida, con ánimo, y vas a hacer aquello para lo cual fuiste diseñado. Ahora escuche, a mí me impacta esto porque dice en Efesios capítulo 2, verso 2. Oigan lo que dice Efesios 2:2. Entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, ¿de qué? O sea, diga conmigo: hay dos vientos. Oiga lo que va a decir, diga conmigo: hay dos vientos peleando por mí. ¿Y a quién le va a hacer caso usted? Un viento te dice: haz lo que vos querrás, no hay problema, siempre salvo, salvo, salvo. Y el otro viento te dice: no, no hagáis amistad con el mundo porque te convertís en enemigo de Dios. ¿A qué viento le haría caso usted? Aló, no me deje solo. Ya lo asusté. Pues es que aquí va a pasar un estruendo ahí, bien fuerte. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos da una atmósfera de hijos, nos da una habitación espiritual donde su Espíritu entra con nosotros. Entra el viento, entra el Ruaj. Diga conmigo: viene el Ruaj. Por eso dice Isaías 40:31 que los que esperan en Jehová tendrán que... ¿Qué van a tener?
Toque el que está a la par y dígale, vienen nuevas fuerzas. ¿Sabe qué significa nueva fuerza? Es cuando usted está que ya no llega, que ya no aguanta, que ya no le atina como, ni para dónde va ni para dónde viene. Usted está perdido. Entonces las nuevas fuerzas le dan una visión exacta y usted dice, wow, ya cuando estaba para morirme, ya me estaba quedando ciego, algo pasó, me untaron lodo en los ojos, me dijeron que me fuera al Siloé, la visión se me abrió, ahora puedo ver claramente, sé hacia dónde el Padre quiere que me conduzca. Y cuando usted ve que ha pasado el valle de sombra y de muerte y que no escucha la voz, pero sí escucha el callado y su vara que le infunden aliento, y esa palabra dice, yo te corrijo, yo te instruyo en medio de ese desierto, no te voy a dejar solo. ¿Y sabes por qué? Porque yo ya me fui al final a preparar la mesa donde te voy a sentar, donde te voy a ungir, donde tus aquella gente que te ha querido ver mal tendrá que verte bien, porque yo levantaré tu cabeza, ungiré tu cabeza y tu copa rebosa. Yo no sé a quién Dios le está hablando acá. Entonces el Espíritu Santo nos permite tener comunión íntima con Dios. Diga conmigo, viene un viento fuerte. Levante su mano y diga, yo quiero ese viento fuerte. Y ese viento te da aliento para vivir. ¿Qué es lo que te da? Entonces necesitamos el viento del Espíritu para esto. Número uno, para enfrentar la vida cotidiana. Tú no puedes todos los días estar saliendo sin el Espíritu. Necesitas el aliento de vida. Hay gente que ora nada más por emergencia. Ya solo está, hasta se persignan. Tienes que dedicarle tiempo. Desde que abres tus ojos, decir, wow, este es el día que hizo el Señor. Es el primer respiro. El Ruah está aquí. Por tanto, yo me gozaré. ¿Cuántos se van a gozar en el día a día? Va a salir temprano, el tráfico no me lo va a atormentar. Va a estar igual, aleluya. Va a poner alabanza, póngase a danzar. Si se animó a bailar por los bloqueos, ¿por qué no a danzar en medio de? Ahí ve que ya lo vi ahí en unos videos. Se llama el pastor, es una oveja tuya. Usted va a andar feliz, y si pasa un diablo ahí maltratándolo, usted no le ponga coco. Ahí se va a asustar él cuando él vea a la par suya quién va. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, no caminaré solo. Entonces usted va a enfrentar la vida cotidiana. Dos, el Espíritu, el aliento de vida le va a ayudar para hacer la obra que Dios le ha encomendado. Por eso hay mucha gente en las iglesias queriendo renunciar a sus llamados, porque no tienen el Espíritu. Porque cuando tienen el Espíritu, lo que menos quieren es renunciar. Al contrario, pastor, ¿qué más puedo hacer? Pastor, mire, yo, mire Samuel, lleno del Espíritu, no salía de la iglesia. David, lleno del Espíritu, dice, es mejor estar en tu casa que un día que mil fuera de ellos. Entonces, alguien lleno del Espíritu, alguien caminando con el aliento del Espíritu, lo que menos quiere es faltar a la iglesia. ¿Aló? Eso es para los que no vinieron. Usted está acá. Y ahorita se voltea a ver. Ahí de plano el pastor le dijo algo. No, yo no he hablado con el siervo. Pero tienes una carita de... ¿Y sabes qué es lo peor? Que no te está yendo bien y todavía no reconoces que te hace falta el Espíritu. No, es que a nosotros nos hace falta tener la unidad. ¿Y si la unidad es a través del Espíritu? Es que mi familia nos está yendo mal porque no nos entendemos, porque no hay Espíritu. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Sí. Tengan el Espíritu, tengan el aliento. Vean, Señor, mándame el viento de tu Espíritu. Pero el problema es que ese viento, hermano, nos va a sacudir. ¿Qué nos va a hacer? Y eso es lo que no queremos, que nos sacuda. Porque hay cosas en nosotros, hermano. ¿Sabe cómo es? Como que lo agarraran ahorita a usted y le hicieran estrellita. Y lo reboten para todos lados, le empieza a salir el billetal por todos lados, ¿no? Y se imagina que entre todo lo que le salga ahí, ¡pum!, salga un cigarro volando. Y usted, es que mi jefe hace. Porque cuando te sacude el Espíritu, comienzan a salir cosas que no son del Espíritu. ¿Me está entendiendo acá? Yo le pregunté, ¿quieren al Espíritu? Usted me dijo que sí. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Pues Él va a llegar como un viento que te va a sacudir y va a sacar todo lo que a Él no le agrada.
hay algunos aquí que todavía tienen doble fuente, porque tienen un vocabulario y con su misma boca, que esa boca quieren adorar el nombre del Señor. Se les ha olvidado que Él es tres veces santo y que la alabanza que se le da a Él. Yo me gozaba al ver a los danzarines, pero había una cosita aquí chiquitita que me llamó la atención y eran del Señor. Digo, si todos fuéramos como niños. Este le valía perder el paso para allá y venirse para acá. Todos para allá y él para acá. Uno saltaba, él se sentaba. Aquellos se sentaban, él brincaba. Pero entre todo eso lo vi disfrutar. Yo le puse el celular en la cara para grabarlo. Se lo pongo a un grande. Espérese. Entonces, si fuéramos como ese cosito, diría una hermana, romperíamos los cielos. Que no nos importe quién nos va a criticar, si micales van a sobrar en todos lados, pero usted piérdase exaltando el nombre del Señor. Usted piérdase dando, decía, den un grito, un alarido dieron. ¿Usted sabe cuál es el grito de júbilo? ¿Alguien puede darme un grito de júbilo? Que sepa cómo es el grito de júbilo. No es un ¡wuh! No, no, no. Ahí vamos. Porque el grito de júbilo es distinto al grito de guerra. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para eso. Porque aquí va a venir alguien de repente que le va a decir, usted está. Entonces, hoy le quiero dejar eso. Usted tiene que dar un grito de ¡Givo! Amén. Y el otro grito es ¡Ruah! Nada que ver al porque el lo hacen en las discos en todos lados, pero aquí se mueve el Espíritu Santo. Alábelo si puede todavía. Entonces el viento te sacude y va a empezar a sacar cosas que a Dios no le agradan. Pero viene un avivamiento a esta casa. Yo clamo para que venga ese avivamiento a esta casa. Y ese avivamiento comenzará a sacar lo que a Él no le agrada. Pero eso sí, aquí comenzarán a ver cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado. Y en la gloria, el Shekinah de Yahweh se moverá aquí. Segundo elemento. Te diga conmigo, viene un fuerte viento. Ese viento va a estar fuerte. Pero luego dice en el verso 3, y se le aparecieron lenguas como de qué. ¿Como de qué? Diga conmigo, fuego. Entonces viene viento. ¿Y? Y nosotros cantamos fuego, 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 fuego. Es verdad que somos especiales para cantar a veces lo que no sabemos, ¿verdad? Solo porque aquel se le oyó chilero, pero aquel le ha pasado en su proceso y tiene la, por eso lo está cantando, hermano. Fuego, 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 fuego. Y oiga eso, ¿cómo dice? Y lo pedimos, ¿verdad? Y cuando estamos en el proceso, estamos, Señor, ayúdame, te estoy purificando. Te está cayendo el fuego, no lo pediste, güey. Aló. Ahorita se van a asustar. Entonces ya no cantemos, mejor cantemos la mariposita. No, hermano. Usted pídalo. Así como aquel que le dijo, vas a ir allá y te vas a encontrar la casa del alfarero y ahí vas a ver. Lo tiznó. Porque él dijo, ese eres tú. Entonces, hermano, usted venga y cante y viene el fuego. ¿Qué viene? Oh, yo siento que el fuego va a venir de una manera especial. Y existen palabras asociadas para esto, pero unas que a mí me impactaron fue que va a haber mucho calor del Espíritu que va a quemar, pero lo que más me llamó la atención es que va a fundir a muchos acá. ¿Sabe qué es fundir? Que te va a derretir y vas a ser uno con Él.
Alguien ha entendido acá que cuando pases o vengas acá, no por fuerza que adelante, nomás entres por sus puertas con acción de gracia, va a haber un fuego del Espíritu que te va a hacer que sean uno solo, Él y tú. Y nomás entren acá, no te vas a poder estar quieto, no vas a poder estar tranquilo. Va a haber algo que te va a mover, va a haber algo que te va a llevar a hacer cosas que para muchos es vergüenza, como lo que pasó con David cuando entró a Jerusalén, que remolineaba y remolineaba, y en esa remolineada, hermano, hizo algo que nadie había hecho. ¿Sabía usted que solo David y Jesús danzaron de la misma manera? Porque ellos dieron un carar. Por eso cuando David entró a Jerusalén, digo, no puedo entrar solo así. No es que él haya hecho un striptease, no, hermano. Comenzó a danzar con tanta locura el hombre, con tanto desenfreno. A veces aquí nos medimos y hacemos pasitos y estamos ahí un poquito chiviadiones de ahí porque nos da temor. Hace años, yo todavía no estaba ni pastoreando, pero a mí me fascina mucho la alabanza. Yo ahí crecí en la alabanza. Por eso yo entiendo y veo los músicos y veo los tiempos. Digo, wow, me fascina ver a la gente adorar el nombre del Señor. Pero soy un loco, o sea, yo tocaba un instrumento y yo corría. Yo no podía, hermano, estar tocando el bajo y estar tranquilo. Yo no podía ser así. Yo tenía que estar corriendo para. Yo tenía que estarme moviendo con el bajo, la guitarra. Y cuando me ponían en la batería me sentía atado, que ahí me paraba. No, era algo que yo no podía estar quieto. Muchos de la iglesia le dijeron a mi pastor: ese está endemoniado. Y yo, mira, yo lo que quiero es adorar a Dios. Entonces llegó una persona que él era, hermano, era adventista, y era aquello de ni aplauden, ¿no? Y entonces él llegaba cuando teníamos el trabajo. Yo siempre tenía mi musicón loco ahí de alabanza. El que era cristiano sí o sí danzaba, y el que no igual. Pero es un día llegó él y se puso a brincar y decía: algo está pasando aquí, yo no sé qué tiene esto. Y yo le dije al muchacho: dale más volumen a esa onda, le digo, porque aquí este cuate lo fundimos ahorita. Y llegó un día, me dice Manuel, me dice: yo veo que a usted le gusta la locura esa de la alabanza, ¿no? Lo quiero llevar a un lugar. Órale. Y agarró para la zona viva. Dije: no, yo a eso no le hago. Le dije: tranquilo, o sea, la alabanza es un rollo, es otra cosa. No, lo pegas, venga. Y me llevó a un templo más o menos como este, un poquito más grande. Y dije: solo mulatos. ¿Se imagina eso? Mi raza, dije, aleluya, Pero yo me quedé atónito, porque los servidores, hermano, es otro rollo, es otro rollo. Y yo me quedé en la puerta viendo, dije: pero hermano, esto es hasta para aplaudir, mira. Si el que está a la par no se mueve, le meto un maquetazo. Y de repente miraba que uno jalaba una bandera y ¡oh!, en todo el templo. Yo decía: ¿y cómo el pastor no lo sosiega ese? ¿Qué si fue? Me enteré que era el pastor. Y yo lo miraba a él y decía, o sea, y yo pensaba que estaba endemoniado. O sea, estos tienen un nivel gadareno. Y me impactó. ¡Todos! ¡Todos! No había uno que estuviera ahí. No. Porque cuando el fuego del Espíritu entra, la cosa cambia. Te fundes con Él y son solo uno. Desde que entras dices: Eva, tú ya vienes, Señor. Esta noche te doy mi mejor alabanza y mi mejor danza. Esa silla me la mueven, por favor. Y al que está a la par le dice: o te mueves o te muevo. ¿Alguna vez usted fue al estadio a ver jugar fútbol? ¿Nunca? Uy, che, que hizo los santos ahí, pastor. Wow. Ni me llegan. Yo sí, hermano. Soy un vil pecador. Y estábamos viendo, hermano. Y de repente mete un gol el equipo al que nosotros le íbamos. Y yo, normal, va. Pero el que estaba en la otra grada, no sé qué. Era tanto su... que yo oía que gritaba, y en una de sus gritaderas me abrazó y me ¡pah! Cuando sentí la puerta de él, y me miraba y me decía ¡ah! Y yo asustado, dije: pero si me va a comer este. Y como yo me quedé asustado, me dice:
o sos de los nuestros o sos contrario. Este donde lo vi serio. ¿Y por qué aquí no lo hacemos? ¿Por qué aquí no le decís al de la par, gritá, cantá, adorá, exaltá? No, que ahí hasta a usted le da pena porque lo mira así todo serio. ¿Qué va a decir él? Que te valga un pepino lo que él va a decir. Aquí lo que vale es lo que dice Yahweh, lo que el Espíritu está haciendo y hablando. No dejen que el Espíritu se vaya de este lugar. Agárralo, abrázalo y haz como Jacob. No te dejo ir. No te suelto. Y aunque aquí parezcas un amargado, una amargada llorando, que te dé igual. Fue la única que sacó un milagro de esa iglesia, Ana, con su locura y amargura. Pero digo, aquí estoy. Y aunque le decía, esa estaba borracha, me vale que digan que estoy borracha. Y aunque me levante y que ni caminar puedo de la unción, me vale. Y aunque me tengan que sacar cargado o me dejan durmiendo aquí, pero yo quiero estar en su presencia. Quiero ese fuego. ¿Cuántos quieren el fuego del Espíritu? Y el fuego del Espíritu Santo opera de diferentes maneras, hermano. Está sobre el creyente para purificar o refinar. Diga conmigo, nos van a purificar y nos van a refinar. Es decir, van a hacer de ti una joya de gran precio. Ya no vas a valer. Yo sé que vales mucho porque Jesucristo pagó un precio muy alto por ti. Pero ahora viene el Espíritu y dice, yo te voy a transformar. Alguien pagó un alto precio, pero yo te voy a dar brillo. Yo voy a hacer que valgas mucho más. Tu rostro va a cambiar. ¿Sabía usted que el rostro le cambia a uno cuando tiene la presencia de Dios? Es que usted tiene un rostro más que... Por eso no le cuesta a la gente sentarse a la par tuya. Solo te miran la cara y... Pero cuando tienes el Espíritu Santo vienes con una sonrisa. Y aunque te golpee alguien, dice, no, en fin, y aunque no te salude, no te preocupes. No vine por saludarle a usted, yo vine por adorar el nombre del Señor. ¿Alguien está entendiendo aquí la palabra? Pastor, fíjese que fulano no me... El que tiene el Espíritu no anda preocupado de eso. Es más, si el pastor te llama, gloria a Dios. Si no te llama, más gloria a Dios. Ese eres tú y Dios nada más. Oye, que el pastor ya se olvidó. Mejor que se olvide. El que no se tiene que olvidar de ti es el Espíritu. Pero no te olvides tú de él. Porque a veces pedimos que el pastor se acuerde de nosotros cuando nosotros nos acordamos del Espíritu. Claro que sí, pastor. Hey, ¿cuánto tiempo le dedicas a estar en intimidad con él? No, nosotros solo pedimos, respáldame para la alabanza, con respeto lo digo mucho, respáldame para esto, pero ¿cuántas horas pasas en intimidad con él? No diciéndole que te ayude, no diciéndole que te apoye, no, diciéndole, te amo, te necesito, quiero estar contigo. Y hasta él va a decir, ¿y a dónde vas a ir a predicar o a ministrar? No, quiero estar contigo. Ya el derramamiento ya está asegurado. Viene fuego del Espíritu que te va a purificar, que te va a llevar a un punto de consumir todo lo que a él no le agrada. Dile que está a la par, van a consumir todo lo que a él no le agrada. Entonces te purifica y te refina. Wow, mire lo que dice Isaías 48:10. Ya voy a llegar a donde quiero llevarlo. No se me espere. Algo va a pasar esta hora acá. Yo solo vengo encomendado por algo que el Señor me dijo que tengo que hablarle a esta casa. Mire lo que dice Isaías 48:10. He aquí te he qué. Wow. Y no como a la plata. Te he escogido en qué. En horno de aflicción. ¿Se acuerda de los tres hebreos? ¡Tíralos ahí! Ve, hay gente que te desea tanto el mal que a donde te mandan es con el Espíritu Santo. Y ellos no lo saben. ¡Tíralos ahí! ¡Métanlos! Pero antes de eso, caliéntenme 7 veces más ese horno.
Pero que ellos dijeron, tranquilo, nuestro Dios al que servimos nos va a librar de tu mano. Y aunque no nos libre, nosotros le somos fieles. Yo sé que mi Señor me puede sanar. Diga conmigo, sé que me puede sanar. Sé que me puede prosperar. Pero aunque no lo haga, yo lo honraré siempre. Aleluya. Aleluya. Yo no sirvo a Dios condicionándolo. Si Él quiere me sana, si Él quiere me prospera, pero mi alabanza será solo para Él. Y mi adoración será solo para Él. Es que yo les voy a, Señor, estoy aquí porque necesito. No, 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 no. ¿Sabe qué me impactó de la gente de aquel milagro de los 5,000 hombres, de los peces y los panes? Ahí el Señor me mostró dos glorias fuertes. Y a una le dice el Señor a los discípulos cuando llegan a aquellos y les dice: mire, Padre, mira, Señor, ya es tarde y esta gente, mándalos antes de que cierren Walmart, antes de que cierren las tiendas, antes de que pongan los bloqueos, mándalos a sus casas para que vayan a comer. ¿Y qué les dijo Jesús? Ellos no tienen necesidad. Ustedes tienen que dar de comer. ¿Cómo? Sí, ustedes. ¿Ya te diste cuenta cuántos son? No son 15, no son 10. Son 5,000 hombres, aparte de las mujeres, y cada uno tenía 3 mujeres, un camino. Hijos, no digamos, si no había televisión en ese tiempo. Entonces, Señor, ¿cómo vas a pensar? Solo tenemos 200 quetzales para ir a comprar, ¿qué? ¿Pensás que iba a alcanzar esto? No, ¿hay algo más? Yo no necesito los 200 quetzales, ¿hay algo más? Ay, aquí hay nada más 2 peces y 5 panes, pero te estoy diciendo que eso es suficiente. Diga conmigo, para Él es suficiente. Y comenzó, hermano, y lo dio, y aquellos comenzaron a repartirlo, pero les dijo algo. Les dijo: vayan a decirle a esa multitud de gente que está ahí, que se vayan a sentar a la hierba de 50 entre o 100, que vayan y se acomoden, que vayan y se conformen, porque yo, dice el Señor, no necesito que tú vengas acá a la iglesia, que tú ayunes, que tú vigiles, que tú estés asistiendo el culto para bendecirte. Yo no necesito eso para bendecirte. Solo mandó a acomodarse. Pastor, entonces yo no voy a venir a la iglesia. Es tu problema. El que está necesitado de Dios eres su voz, no Dios. ¿Me está entendiendo acá? Y cuando los discípulos iban a agarrar, les digo: no, ustedes se me suben a la barca, esa es la otra gloria, y se me van para el otro lado, porque la gloria de los acomodados es: no se preocupen, yo siempre les voy a dar el alimento, ustedes acomoden cuando quieran, pues vengan, no se preocupen. La iglesia va a estar abierta, ¿sí? Aquí el siervo siempre va a estar, ¿sí? Elí siempre estaba ahí. Diga conmigo, a uno nos exigen más que a otros. Ahora dígale que está a la par: yo quiero ser uno de los que les exijan. Porque hay una gloria que cubre necesidades. Y donde está Dios, ahí hay plenitud de gozo, de alegría y de bendición. Pero Dios estaba preparando otra gloria para aquellos que iban a sacrificar más, aquellos que sí tienen que venir, aquellos que sí van a servir, aquellos que aún sin el pasaje están acá, aquellos aún que no tienen para comer, aquí están y están sirviendo. Entonces el Señor le dijo: ustedes se suben a lavar, que van a otro lado, porque la gloria que allá les voy a mostrar es la que empodera. ¡Aleluya! Pastor, ¿cómo así que es la que empodera? Es la que van a hacer los mismos milagros que yo hago, dice el Señor, y aún mayores harán. Porque hay algo acá que quiero enseñarle, madre, ¿no? Porque donde yo estoy se mueve un poder sobrenatural, dice el Señor. Y donde estén los empoderados, ellos provocan ese poder en tu casa, en tu trabajo, en el estudio, donde quiera que estés, se mueve la gloria de Dios, porque está en ti, sobre ti y está encima. Hay alguien que tiene que glorificar a Dios acá. Por eso se te está exigiendo más. Entonces, hermano, el fuego se calienta 7 veces más y los lanzan. Pero hay gente que viene queriéndole doblar la mano a Dios. Yo voy a diezmar, pero si me bendices. Si usted viene con esa actitud, no lo haga, por favor. No ofenda a Dios con eso. Dios no necesita tu mugroso dinero.
Espíritu, yo solo quería ver. Una vez yo fui a predicar un lugar y el Señor me dijo, levántate después de haber predicado. Así como que ahorita le entregara el tiempo y me fui a sentar tranquilo, agarro mi Coca-Cola, aleluya. Y a tomarme leva cuando el Señor me habló. Y yo me acerco al pastor y le digo, fíjate que tengo que dar una palabra, pastor. No, claro que sí, profeta. Y me paro en el púlpito y digo, porque la palabra no era, no, yo no soy de eso. Vive Dios que no. Hasta entre los dientes casi hablé y dije, bueno, el Espíritu dice que aquí hay una persona que va a dar su carro hoy aquí con todo y papeles. Y me quedé ahí. Por dentro decía, ¿qué estoy haciendo? Y nadie se levantaba, hermano. Y la iglesia llena. Yo ya me lo entregaba el micrófono y decirle, perdón, hermano, fue en mi carne, disculpe. Disculpe, va. Pero cuando me voy a retirar, se me vuelve a hablar lo mismo. Entonces dije, es que aquí hay una persona que va a entregar su carro con todo y papeles hoy. Y el pastor se me queda viendo a la par mía, así, ¿estás seguro? Él lo habló. Y cuando todos estaban así, se levanta una señora de un lugar y un varón del otro. Y van los dos, ponen las llaves y las tarjetas y ellos se las reciben. Y en eso el Señor me dijo, ahora ora por ellos y devuélveselos. Y diles que les voy a multiplicar porque ahora conozco lo que hay en su corazón. Y cuando yo hice, se levantó la bola de interesados. Aquí está el mío, aquí está el mío. Y el Señor me dijo, a eso mándalo sentarse. Porque no quiero gente interesada atrás de mí. Alábelo si puede. ¿Alguien está entendiendo acá? Es que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú das por revelación, no porque se te obligue. Si el pastor no me ha pedido, de plano no hay necesidad. No des por necesidad, sino por revelación. Melquisedec nunca tuvo necesidad, mas sin embargo vino Abraham y cuando le dijo, bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo, el otro ni esperó nada, corrió y fue a traer los diezmos de todo. ¿Quién le pidió a él? Y Melquisedec dijo, ¿y eso? Fue revelado. Hay una gloria revelada para esta casa. Vuelvo a decir, hay una gloria revelada para esta casa, donde tu pastor no va a tener que andar rogándote. Donde que sin que él te pida, tú vas a llegar, pastor, Dios me ordenó que le diera esto. Y no andes ahí, ¿en qué lo estaría invirtiendo él? ¿Qué te importa? Ya me hizo salirme usted. Ese fue un anuncio auspiciado por la casa pastoral. No, Dios me libre. Wow, diga conmigo, me van a refinar. Diga conmigo, el fuego va a consumir lo que no le agrada al Espíritu. Pero hay otro elemento. Y voy rápido acá. Siga ahí conmigo en Hechos, capítulo 2. El verso 13. Si lo está viendo en la pantalla, léamelo, porfa. Viene chupe vos. Ya te alegraste, hermano. No. Viene vino para esta casa. Viene un viento. Viene fuego. Pero viene un vino. ¿Y sabe para qué usaban el vino en el pasado los judíos? Aquí déjame bajadita. Aquí esto usted me provoca desde arriba, hombre. Fíjese que el vino lo usaban para dos cosas: para medicina y para alegría. O sea, vienen sanidades a esta casa. Para que usted, su gozo sea completo, usted va a traer los diagnósticos. Pastor, mire, yo tenía cáncer terminal, pero ahorita fui, hasta el doctor está aquí que se va a convertir porque dice que no sabe cómo se eliminó esa onda. Porque cuando llega el viento y el fuego del Espíritu Santo te quema, no sé si me estás entendiendo, pero viene algo glorioso a tu vida. Te va a quemar. Te van a pisotear. Pero el Señor dice abajo, aguanta porque de ti voy a sacar la mejor unción. Y aunque estés ahí, no aguanto. Ay, un poquito más. Man, yo una vez llegué a la iglesia, esa onda no se me olvida. Iba bien machacado. Y con la carta de renuncia entre la iglesia, porque dije, ya esta onda que se termine, toda esta bola de que se vaya en otro lado. Iba con aquel deseo de renunciar. Y me quedé hasta atrás porque el culto estaba en un fuegarón, hermano. Y yo empiezo a ver a todos saltaban, decía. Y nada. Y
Y de repente empiezan las profecías y una hermanita empieza a hablar en lenguas, yo todo serio, y de repente dice estas palabras: he aquí, dice el Señor, que aguantes un poco más. Y yo me agacho y digo: ¿cuántes un poco más? Un poco más, dice el Señor. Yo me volteo a la pared y le digo: Señor, pero es que ya no aguanto. Y vuelve a decirlo: pero te digo un poco. Como que se me estaba oyendo vos. Entonces el Señor dice: aguanta un poco más. ¿Puedes aguantar un poco más? Y llega otro: ¡tájala, madre! Pero es de ti está saliendo algo que después no solo te va a sanar a ti, sino a toda tu casa. No, alguien tiene que recibir esa palabra. No solo te va a sanar a ti, sino va a sanar a toda tu casa. No solo te va a prosperar a ti, sino a los tuyos. No solo te levanta a ti, sino levanta a los tuyos. No solo hará algo glorioso en ti, sino lo hará a los tuyos. Viene el mosto a esta casa. Aquí va a haber gente que va a estar embriagada y no va a poder salir caminando. Servidores, lo van a tener que tener un carretón ahí, que no van a aguantar la gloria, el Shekinah que se va a establecer en esta casa. Ya no vas a tener necesidad de andar grito de júbilo, no. Al contrario, me dice: ya cállense. Quietos. Oh. Porque aquí no vas a aguantar. No vas a aguantar. Hoy había una gloria tremenda acá, pero lo que viene es gloria. Y va a venir otro siervo a desatarla. Y va a ser algo poderoso. ¿Cuánto la quieren? ¿Cuánto la quieren? ¿Cuánto la anhelan? Diga conmigo: yo soy de los 120. Porque los 380 hermanos fueron cobardes, se desesperaron, se afanaron. No, yo tengo que ir a trabajar. Si yo no trabajo, no como. Yo voy a decirle a mi jefe que me dé horas extras, porque si no, no, yo no voy a ganar. Y Dios ahí: si me buscaris primero a mí, todo lo demás lo suplirías. Y aquel: no, no, espérate, voy a hablar con mi jefe, porque si él no me aumenta, yo me voy a ir a otra empresa donde me pague mejor, porque si no, yo no voy a estar aquí dando mi trabajo por gusto y que no me paguen lo que es justo. Yo no sé. Y hermano, parecen loros. ¿Cuál será la oración de un afanado? Tócale el corazón a mi jefe para que me pueda dar más horas extras, que me pueda pagar más. Pero uno que tiene el espíritu: se propicia a mí, Señor. Tú me sostienes. Aleluya. Tu diestra me cubre. Yo dependo de ti. Y el Señor dice: ¿sabe qué? Ya te diste cuenta que atrás de ti anda el bien y la misericordia. Y le da órdenes a los cuervos, y le da órdenes a las viudas, y después a los ángeles: llévenle comida a este, y me lo alimentan y me lo sostienen, porque el largo camino le espera. Así que esa enfermedad no es para muerte ni es para destrucción el problema, es para que veas la gloria de Dios. Alguien aquí va a ver la gloria de Dios. Alguien aquí se está preparando para ver la gloria de Dios. Diga conmigo: viene un viento, viene un fuego y viene un mosto, y esta casa se llenará de la gloria de Jehová. Después de 19 años vas a disfrutar de un mover como el que soñaste antes de ser pastor. Es que Dios te sedujo así, siervo. Te mostró ahí la gran sanidad. Eso, y hasta aquí solo gripes miramos a nada. Y eso porque les recetamos proféticamente que tomen Tapsin día y noche. Y todavía hay algunos que: tomátelo en el nombre de Jesús, le dicen. Y aquel se lo toma y dice: Cristo me sanó. Y el gran Tapsin en la boca, ¿no? No, yo no hablo de esas enfermedades. Estoy hablando de enfermedades terminales, que en vez de llevarse a la gente al hospital, la van a traer acá. ¿Me está entendiendo? Y que el pastor va a decir: vení, pone manos. A cualquiera, no va a andar: hermano, ¿quién es el que está más ungido? No. A cualquiera dice: vení, ministra. Y usted viene con el don de sanidad, sé sano. Adiós, bye. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien quiere eso? Fíjese que hace años me pasó algo a mí. Y nosotros estábamos en un grupo, en una casa, empezando la iglesia, ¿no? Y sabe que cuando está empezando el loco, uno canta y grita, y toda la gente dice: ahí hay locos, aleluya. Y la gente cree que nosotros tenemos poder y autoridad. ¿Sabía usted eso? Sus vecinos creen que usted tiene poder y autoridad. Pues cristiano, este maneja el poder. Entonces nos llegó a decir a alguien: ¿será que ustedes pueden ir a orar por mi mamá? Vayan.
con gusto, vamos a orar. Y cuando íbamos llegando a la casa, yo solo oía, ay, ay, esta no es gripe la que tiene. Y cuando entramos al cuartito donde estaba la señora con un su respirador ahí a la par con otro aparato, y la señora ya estaba diciendo adiós, pues. Dios. Iban unas parejas y mi esposa conmigo, yo empiezo a orar, pero yo no empecé a orar así como que no, solo, Señor, te doy gracias que me permite estar aquí. No sé qué voy a ver, si la levantas o te la, no sé qué va a pasar, pero aquí me tienes, algo va a pasar, ¿sí? Entonces me fui acercando, y aquellos, hermano, como eran así aquellos religiosos así que les gusta hasta hablar en lengua, ¿no?, y profetizar y tirarle tela de araña uno por todos lados, ¿no? Aquellos padres, y yo los miraba, yo hasta ellos me asustaron. Entonces yo me fui acercando a la señora y me empecé a orar, Padre, gracias te doy. Me acerqué al oído y le digo, recibe tu sanidad. Y ahí, Padre, gracias te doy. Y la señora, gracias en el nombre de Jesús, amén. Y aquellos que estaban orando conmigo hacen así la unción del ojo. Yo le digo, ya. Ya ahí abrieron el otro ojo. Nos vamos para la sala. Y la señora seguía. Yo le dije, ¿qué tiene tu mamá? Tiene cáncer. Se está muriendo mi mamá. Pero ya oró usted, yo creo que ya. No sé. ¿Quieren café? No, yo ya me voy. No hace que se muera estando yo aquí, me la cobren por nueva. No, ya me voy. Y nos fuimos, hermano, y como era medianoche, todavía una cuadra y se oía. Ay, yo era el que la llevaba aquí, mamá. Toda la noche, Dios mío. El día siguiente me fui a mi trabajo, llamo a mi esposa, le dije, amor, anda a ver si, ¿qué pasó? Porque si hay que velarla hoy, va. Y aquí a rato me llama, fíjate que bañadita salió. Dios la sanó. Ah, donde el médico a presentar sus resultados, ¿sí? Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la gloria de Dios. Aquí se van a llenar de locura, porque la gente va a decir, ahí en Fuego Santo no sé qué está pasando, pero ahí llevan a la gente que se está muriendo y salen saltando y danzando. Ahí llevan a la prostituta y sale convertida en profeta, porque hay un avivamiento, porque hay fuego de Dios, porque hay un mover del Espíritu Santo. No estamos solo emocionados, no estamos haciendo un show. Aquí va a haber poder del Espíritu Santo. Y cuando se pongan a cantar, los que van a ministrar la alabanza, de ellos fluirá fuego. Pero Dios los quiere en intimidad con Él. Amén. Los quiere en intimidad. A solas. Le voy a decir algo a ustedes. Yo los desconozco. No sé quiénes son, pero el Espíritu sí. El Señor dice, no lloren por los que se van, porque yo voy a traer los que quiero que estén. Y son gente humilde, con intimidad con mi Espíritu, dice el Señor. No todos aguantarán aquí, pero los que Dios levantará será una generación davídica. Y los de casa, prepárense para el fuego que va a fluir en sus manos. Pero Dios los quiere fluyendo acá en el altar, recibiendo. ¿A qué le toca cantar a aquel? Tú tienes que estar aquí. David nunca menospreció a él o menosprecia, pero el que tiene el Espíritu Santo sabe que vale. ¿Alguien puede glorificar a Dios acá todavía? Pastor, el Señor dice que va a hacer cosa nueva en esta casa. O no la escuchas, dice el Señor, no la oyes, porque viene un ejército de hombres y mujeres dispuestos a sujetarse. Y que si alguien aquí no quiere, solo tendrá que quedarse viendo lo que Dios va a hacer con otros. Señor, me digo, diles que yo haré cosa nueva. Viene algo nuevo a esta casa. Viene un mover fuerte.
La gente se va a desesperar por venir y comenzarán uno, dos, tres cultos en lo que terminan de construir. Porque cuando vayan a hacer allá, ya va a estar lleno. Y los antiguos van a decir, esta iglesia es nueva. Sí, porque usted no quiso hacer nada. Dios trajo a los Aarón, a los Eliseo, que se atrevieron a recoger lo que usted tiró. ¿Me entiende? Así que diga conmigo, me aferro a mi llamado. Vamos, dígalo, me aferro a mi llamado. Cumpliré mi asignación, porque no quiero perder su presencia. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Suena el sofá. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, dice el Señor. Y todo ojo lo verá. Porque lo que traigo para ustedes, dice el Padre, es algo glorioso. Yo no te alargué la vida para que quedes burlado. Yo te alargué la vida para moverme en ti, dice Jehová. Palabra del Espíritu para esta casa. Póngase de pie. Unción poderosa, te amamos. Dice el Señor que Él abrirá camino en medio del desierto y manantiales en medio de la resequedad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que a Dios no bendice a través de las circunstancias. En Guatemala puede haber un caos, pero no han entendido muchos todavía. Guatemala puede estar pasando un caos y oramos para que todo se establezca, si Dios así lo quiere. Pero como nosotros no dependemos de la economía de Guatemala, dependemos del reino. ¿Cuántos dependen del reino celestial? ¿Cuántos dependen del reino? No se aflija. Pablo dijo algo: mi Dios suplirá. ¿Cuántas necesidades? ¿Conforme a qué? Perdón, pero ¿conforme a qué? No, él hubiera escrito, mi Dios pues le va a suplir sus necesidades conforme a la economía de los gobiernos. Entonces estaríamos con el Señor que Dios nos ha permitido tener presidente, no estamos en nada. Pero como Él no necesita eso, diga conmigo, las riquezas en gloria son más grandes. Entonces usted va a ser bendecido por esas riquezas. Por eso dice que hay que buscar primeramente ¿qué? ¿Puede entenderlo ahora? Busque el reino y encontrará la riqueza del reino. Dios puede hacer lo imposible posible. Dios puede darte la casa aun cuando ese sueldo no te alcanza ni para subsistir. Pero como Dios no ve el sueldo sino tu corazón, te puede sorprender. He visto milagros de esa manera, de una manera sobrenatural. Y lo que viene, por eso el avivamiento trae mucho. Sí trae purificación, sí trae corrección, pero también trae bendición. Te va a llenar de mosto, de alegría. Te vas a venir regocijado aquí. Quiero a los líderes acá, por favor, de alabanza, de danza, de jóvenes, de mujeres y de caballeros de esta casa, por favor. Dios va a traer un renuevo bien fuerte a esta casa. Dios va a hacer algo glorioso en este lugar. ¿No vinieron los líderes de alabanza, de danza, de caballeros, de mujeres, de jóvenes? Es que viene algo nuevo. Viene algo nuevo. Tengo que hacer esto. Levante sus manos ahí donde están. Te adoramos, Espíritu Santo. Sabemos que estás acá. Suéname el shofar, nena. El shofar menciona tu nombre. El shofar te convoca. El shofar te da directrices. Te da instrucción.
Algo va a pasar en esta hora acá. Te amamos, Señor. ¿Cuántos creen que la presencia del Espíritu Santo está acá? Vuelvo a decir, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo está acá? Yo creo que Él está acá. Se está moviendo una unción bien fuerte acá. Algo va a suceder en este lugar ahora. Quiero el ministerio de danza también y los de alabanza de la casa aquí adelante también, por favor. Le voy a pedir a mi hijo, a mi hija que venga a ayudarme acá. Vamos a ministrar algo nuevo porque se va a mover algo nuevo acá. Ahí ministren lo que ustedes, el Espíritu ponga. Solo no ranchera, vamos. Sí. Levante su mano, por favor, los que están aquí adelante. Vi la danza. Y no se van a dar alcance para todos los que el Señor va a ingresar al misterio de danza. La alabanza va a agarrar fuego. La alabanza ha sido atacada acá. Por esto estoy hablando de esos ministerios, danza y alabanza. Hablo de mujeres, caballeros y jóvenes, porque van a ser multiplicados. Pero la alabanza ha sido muy señalada. La danza ha sido muy criticada. Pero el Señor dice, sigue. Sigue. Avanza. Avanza. Dios te da un talento sobrenatural y creativo. Y aunque a muchos ya no quisieran tenerte ahí, tú no estás ahí porque el hombre quiera tenerte ahí. Estás por asignación celestial. Sopla. Sopla, Espíritu de Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. A Dios. Fuego del Espíritu Santo moviéndose en esta casa. Ráfaga de viento soplando sobre esta casa. Vino celestial sobre esta casa.
Espíritu. Thank you.
¿Alguien puede seguir adorando el nombre del Señor acá? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego del Señor! Estás en otro nivel, en otra atmósfera. Desde que estás en el vientre, fuiste elegido para eso. No vas a morir aquí. No te mueras. Familia. Fuego del Espíritu. Levante sus manos, iglesia, hay una unción poderosa acá. Oh, yo quiero parar, quiero parar, quiero parar. Atmósfera, pastor, perdón por el tiempo, no. No tengas miedo, te dice el Señor, y perdón porque el Señor desde aquí me dice la palabra. No tengas miedo, no tengan miedo los dos, sigan adelante, sigan avanzando. Porque aquí dice el Señor, yo estoy con ustedes. Según se quedaron solos, esto que no han visto que yo los acompaño, dice el Señor. Abriré puertas, puertas muy grandes para ustedes. Solo no me fallen, dice el Señor, porque de cierto no les fallaré. Y les mostraré a los demás que se tienen que unir. No sé qué está pasando, pero se van a unir nuevamente.
pero ustedes irán al frente. Como un Moisés y un Aarón. El Señor me dice que le grite a lo que está detenido que corra para esta casa, porque el diablo quiso detener recursos. Señor, tú enviarás los recursos. ¡Suelta los recursos! Como profeta del Espíritu te lo ordeno. Vayan y le dicen a su pastor que el Señor trae algo nuevo para ustedes también. Y para esta casa. Lo mejor está por venir. Métanse a la atmósfera, porque algo glorioso va a pasar en sus vidas. Padre, bendigo esta hora y este momento por lo que tú has permitido que se haga, Señor. Profeta de esta casa está asignado ya. Vendrá una, pero yo veo muchos jóvenes. Y van a ser como los jóvenes que sacaron a los Ananías y Zafira. Sobre tu vida, profeta, corre un legado. Te animaste a pelear con la muerte. Es que en serio. El Señor dice que se sonrió cuando peleaste con la muerte esa noche. Oíme, primera vez que escucho eso, me dijo el Señor, yo me sonreí cuando él peleó con la muerte. Pero lo que más le causó risa, dice que sí salió huyendo. Porque le hablaste con tanto coraje y autoridad. Te quiere en ese nivel, no te quiere que te bajes de ahí. Eres una saeta en mis manos, profeta, dice el Señor. A partir de hoy, yo le voy a demostrar a todos que estoy contigo, dice el Señor. Ojo, hay un fuego en el Espíritu. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero que hay algo fuerte en este altar, está que quema la onda. Está. Solo levanta tus manos por última vez. Dañador, te vas a levantar. Para los que danzan, va a haber un momento en que van a tener que danzar proféticamente, es que no van a poder aguantar. Dios va a estar irrumpiendo los cultos acá. El Espíritu va a haber un momento que va a decir, no quiero predicar, quiero manifestarme. Y será glorioso lo que viene para esta casa. Padre, bendigo a cada uno. Conforme a tu perfecta voluntad. Ay, Santo.
desde aquellos que no salen tal vez acá, Señor, pero están detrás de esa cámara. Tú les darás la sabiduría. No sé si va a ser para acá o para el nuevo lugar, pero va a haber una pantalla enorme ahí. Dios les va a dar un equipo muy profesional, porque han trabajado profesionalmente sin un equipo así. Entonces Dios les va a dar el equipo profesional. Si hasta aquí han derribado gigantes con piedras, ahora con espada va a ser mejor. Dios les da equipo profesional. Y ya lo veo ya puesto. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, amén. ¿Cuántos se han llenado de la presencia del Señor? Aleluya. Es impresionante cuando permitimos que el Espíritu nos lleve a lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Porque Él entonces hace su obra y su obra es perfecta. Amén. Le podemos dar fuertes aplausos al Rey. Quiero agradecerle al Señor por estos 19 años que nos da. Han sido 19 años de batallas, de muchas luchas, pero sin embargo, en medio de todo eso, Dios nos ha permitido ver su gloria. Amén. Y aprovechar también para darle gracias al profeta, a su esposa, a su familia, porque siempre están con nosotros y aquí los apreciamos mucho. Sabemos el nivel en que se mueven y eso nos lleva al Espíritu a traerlos acá, amén. Agradecerle también al Pastor Gustavo Sanchinel, que siempre nos apoya enviándonos a los siervos de alabanza, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, a ustedes por estar acá, amén. Espero que hayan recibido cada uno la porción que el Espíritu hoy envió, y mañana seguimos, ¿no?, en la fiesta. Mañana tenemos a las 4 de la tarde de inicio nuestra actividad, para que usted se haga presente acá y siga siendo bendecido por el Dios Todopoderoso. Oramos para finalizar. ¿Quiere usted levantar sus manos? Deseamos con todo nuestro corazón que cada uno de ustedes pueda retornar a su casa con paz y con bendición, que ángeles los guarden en su salida y en su entrada. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres maravilloso, eres precioso, y en tu inmenso amor y misericordia, Señor del cielo, te has movido en esta casa, que es nuestro anhelo y es nuestro deseo siempre, que tu Santo Espíritu venga y sea Él y tus ángeles quienes nos ministren, que sea Él el que traiga tu palabra, y que, Señor, todos los que estamos en esta casa y los que nos ven por las redes sociales puedan ser edificados, puedan ser restaurados, puedan ser sanados, puedan ser liberados en el nombre de Jesús. Así es, Señor, que muchas gracias por todo, y que el día de mañana, Padre, nuevamente esa manifestación gloriosa de tu Santo Espíritu esté aquí, acá con nosotros, y que lo más importante, Señor, que se mueva en cada uno, en cada una de nuestras vidas, donde quiera que estemos. Gracias, que la gloria y la honra sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén.